I find teacher, and you? I'm great. Thank you for asking. What about the others? So guys, today we're going to continue doing the listening exercise we were doing yesterday that we didn't finish. So I was waiting for the others so everybody could do it, but as they are not here, we're going to start, okay? Bueno, chicos, estaba diciéndoles que hoy vamos a continuar practicando lo que vimos ayer. Y vamos a continuar con el listening exercise de ayer que no pudimos terminar. Estaba esperando que todos estuvieran pues puntuales para hacerlo todos, pero ya que solo estamos nosotros, vamos a comenzar. ¿Ok? Okay, guys, can you see my screen now? No, teacher. And now? It's black. It's black. Mm. No, yet. No, I can't see anything. Yeah, the screen is so black, teacher. Okay, that's very strange. Let me do it again. Okay, what about now? Ahora, ¿pueden verla? What? Oh, no. Okay, yes, I see now. Yeah, I see now. Okay, perfect. Oh, I was just scared. Perfect. So, as we were doing yesterday, so we already read it. So, I'm going to start playing the audio, okay? Entonces voy a comenzar, como ya lo leímos y ayer lo intentamos hacer, voy a comenzar listo con el audio. Voy a comenzar con el audio. Entonces, ¿están listos? ¿Tienen papel, lápiz a la mano? Yes, I am. Okay, perfect. So let's start. Welcome back to another listening exercise. Listen carefully to the following audio and fill the gaps. YouTube video saved the radio star. A homeless man who has lived on the streets of Cleveland, USA for years has shot to the fame after a clip of his marvelous radio voice went viral on the internet. Ted Williams was filmed by a local cameraman holding a cardboard sign that said, "I'm an ex-radio announcer who has fallen on hard times." Williams is seen in the video asking for money in exchange for a quick blast of his God-given voice. Now that the video has had millions of hits on YouTube, Williams has become an overnight sensation. He has spent all day appearing on talk shows across America, sporting a new haircut and a smarter appearance than on the clip that made him famous. Since his story broke, he has received numerous job offers from big broadcasting names, including ESPN, MTV, ABC, CBS, and CNN, and the Cleveland Cavaliers. Williams has been on the streets for years and has struggled with drug and alcohol addiction for years. Okay, guys, let's listen the second time. Okay.
Welcome back to another listening exercise. Listen carefully to the following audio and fill the gaps. YouTube video saved the radio star. A homeless man who has lived on the streets of Cleveland, USA for years, has shot to fame after a clip of his marvelous radio voice went viral on the internet. Ted Williams was filmed by a local cameraman. ¿Se fue el audio o solo a mí? ¿Solo se me fue a mí el audio? No, it stopped. Yeah, teacher, I don't know what happened. Se fue el audio. Yes. ¿Me escuchan? Sí, no. Pero en la, se fue el audio en la, en la, en el listening. Hello. Yes, teacher, do you hear me? Do you hear us? No, la teacher no escucha en este momento. Okay. Pienso. Pensé que solamente a mí se me había ido el audio, me asusté. También se me fue. La profe se parece que tuvo problemas con el internet. Sí. Deme un momento, ya soluciono esto. Okay. Israel. Sí, dime. I have a question for you. How is your level in English? Honestly, no. I don't know how to. No, I think it's a beginners. No, you are not beginner. Sorry, but you are not beginner. Beginner is when you cannot stay a conversation with a person, maybe. If beginner is when the person can not or don't know nothing, and you, I think you are good. Maybe you are right. No, I tell you something. No, I am beginner, but the thing is, maybe it's because I listened to all the time in English, TV, radio, okay, but. Because I don't have a certificate in English, okay, for telling you, no, I am intermediate, I am advanced. No. Okay, you know? But you never been in an institute. Yes, I have been studying English, yes, for a long time, but it's very I don't know how to say that in English. It's a very spontaneous. Okay, guys, can you make sense to me now? Okay, no, it's okay. Okay. Yes, no problem. It's okay. Yeah, we can hear you now. Yes, okay. Okay, perfect. And can you see my screen? Yes. Okay, perfect. So I'm going to play the listening again, okay? It's okay. Good, perfect. Welcome back to another listening exercise. Listen carefully to the following audio and fill the gaps. YouTube video saved the radio star. A homeless man who has lived on the streets of Cleveland, USA for years, has shot to fame after a clip of his marvelous radio voice went viral on the internet. Ted Williams was filmed by a local cameraman holding a cardboard sign that said, "I'm an ex-radio announcer who has fallen on hard times." Williams is seen in the video asking for money in exchange for a quick blast of his God-given voice. Now that the video has had millions of hits on YouTube, Williams has become an overnight sensation.
He has spent all day appearing on talk shows across America, sporting a new haircut and a smarter appearance than on the clip that made him famous. Since his story broke, he has received numerous job offers from big broadcasting names, including ESPN, MTV, ABC, CBS, and CNN, and the Cleveland Cavaliers. Williams has been on the streets for years and has struggled with drug and alcohol addiction for years. Okay, guys, how was it? Do you need one more time? Yes. Okay, so I'm going to play it again. 3, 2, 1, go. Welcome back to another listening exercise. Listen carefully to the following audio and fill the gaps. YouTube video saved the radio star. A homeless man who has lived on the streets of Cleveland, USA for years, has shot to the fame after a clip of his marvelous radio voice went viral on the internet. Ted Williams was filmed by a local cameraman holding a cardboard sign that said, "I'm an ex-radio announcer who has fallen on hard times." Williams is seen in the video asking for money in exchange for a quick blast of his God-given voice. Now that the video has had millions of hits on YouTube, Williams has become an overnight sensation. He has spent all day appearing on talk shows across America, sporting a new haircut and a smarter appearance than on the clip that made him famous. Since his story broke, he has received numerous job offers from big broadcasting names, including ESPN, MTV, ABC, CBS, and CNN, and the Cleveland Cavaliers. Williams has been on the streets for years and has struggled with drug and alcohol addiction for years. Okay, perfect. Do you need one more time? No. No? For me, no. No, it's okay. But you didn't get some. Okay, and the other ones? I have 20. You have 20, but they are 19. Yes, but I have 20. Okay, perfect. So what about the others? Everybody, it's okay? Okay, I think that you are okay. So let's do it. What about number one? Passing. A homeless man who has lived. Perfect. Number two, on the streets of Cleveland, USA for years. Has shot to fame after a clip of his Marvelous Radio voice went viral on the internet. Perfect. Ted Williams was filmed by a local camera. Very good. Local cameraman holding a cardboard sign that says, that's right. But okay, yes, it's simple past. Yes, said, yeah. I'm an ex-radio announcer who has. Yes. Has fallen. On hard times. Williams is seen in the video asking for money. Very good, money. In exchange for a quick blast of his God-given voice,
Now that the video has had millions of hits on YouTube, Williams has become, oh no, there you has changed. Teacher, no, teacher, this is in the, no, yeah, it's correct, I think, no, has changed. Yes, yes. Has become I have a question. What is the meaning in this case? Okay, when it says a quick blast of his, what is that? Quick blast? A quick blast. Una es como una prueba rápida, como esa explosión de esa voz dada por los dioses, según él. Okay. Okay. Thank you. Yes, teacher. Okay, you're welcome. So number 11. It says he all day has spent. Very good. He has spent all day appearing on talk shows. Shows. Perfect. On talk shows across America, sporting a new haircut. And a smarter appearance than on the clip that made him famous. Okay, perfect. Number 15. Since his story broke, he have received. Very good. Has received numerous job offers from big broadcasting names, including ESPN. Yes. ESPN, perfect. MTV, ABC, CBS, and CNN, and the Cleveland Cavaliers. Williams has been on the streets for years and has struggled with drug and alcohol addiction. Very good. Addiction for years. So perfect, guys. You did it so well. Anybody has a question? Nope. Yes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hasta aquí. No. Okay, perfect. So let's continue with the class. So now we are going to start a new part of the present perfect. So I'm going to present to you my screen. Okay, can you see my screen now? Guys, can you see my screen? Yes, teacher, I can see. Okay, perfect. So today we are going to talk about the present perfect and the past simple. When do we use present perfect and when do we use past simple? So let's start here. So what for do we use them? We use the past simple when we have a finished time or a finished activity. So as an example, we have here yesterday or last week. Entonces, como les venía diciendo, hoy vamos a hablar sobre el presente perfecto y el pasado simple. ¿Cuándo utilizar el presente perfecto y cuándo utilizar el pasado simple? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué usamos nosotros estos dos tiempos? Nosotros utilizamos el pasado simple
para especificar una acción terminada en un tiempo especificado, como ya lo tenemos aquí. Yesterday o last week, ayer o la semana pasada. Cuando pasan estas especificaciones de tiempo de una actividad que ya terminó hace tanto tiempo, puede ser yesterday, last week, at 3 o'clock, in 1999, in 1991, 6 months ago. Pero entonces, estas expresiones las utilizamos para decir que eso ya pasó y está finalizado, o sea, se acabó. Para esas expresiones utilizamos el pasado simple. ¿Listo? Porque como pueden ver aquí en esta línea del tiempo, dice pasado ahora. Esa acción no llega a la hora, o sea que se quedó en el pasado. Eso es lo que lo diferencia al pasado simple del presente perfecto. ¿Listo? Porque recordemos, en el presente perfecto, la acción comienza en el pasado, pero continúa hasta el ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Yes? No. Do you have questions, guys? Okay, perfect. So here we have some tips. So we don't use, nosotros tenemos aquí algunos tips. Nosotros no usamos el presente perfecto con una acción ya finalizada. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos. El primero, I saw Paula yesterday. Entonces, esta acción, en esta situación, pasa que yo vi a Paula ayer. Esto ya terminó. Yo no la seguí viendo hoy. Solo la vi ayer. Acabó. Entonces, no puedo utilizar el presente perfecto. Solo el pasado simple. I saw Paula yesterday. Note, I have seen Paula yesterday. That would be wrong. Eso estaría mal. The second one. Who can help me reading the second one? ¿Quién me puede ayudar a leer el segundo? Yo. Vamos. Where were you on Sunday? Sunday afternoon. When were you on Perfect. Sunday afternoon? Perfect. So here, ¿qué pasa en esta situación? ¿Esa acción continúa o se acabó en ese tiempo determinado? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién me puede decir? It's ya pasó. Yes, exactly. It happened now. It has already happened now, okay? And the other thing, I think, is because of the specific day in the past. So in this case, it's last Sunday, maybe, afternoon, no? I think, no? Uh-huh. Yes. So, the action is finished. La acción está terminada. Eso ya pasó. No sigue, no continúa en el presente. Por eso se utiliza el pasado. No podríamos decir, where have you been? En esta situación, no es que esa expresión no se puede utilizar. Sí se puede utilizar, pero sí tenemos en cuenta que la acción comenzó en el pasado, pero sigue hasta ahora. ¿Ok? La siguiente. ¿Quién me puede ayudar a leer la siguiente? Okay, yes. We didn't have a holiday last year. Mm-hmm. So what happened in that situation, Israel? The same thing. It is an action in the past because it is talking about a specific last year. Yes. So for that reason, I can, because it's not an action that it continues happening. It gives you, okay, an specific year. In this case, the last year, no? Perfect. So, pasa aquí lo mismo. Este caso es igual. Ella está hablando de las vacaciones del año pasado. Eso ya se acabó. Este año no continuó. Entonces, es una acción que ya terminó. So we used, ¿qué usamos ahí? Simple past. Very good. Past simple or simple past. Perfect. The next one. Who can help me?
What did you do last night? What did you do last night? I stayed at home. Perfect. Lo mismo, aquí nos preguntan por una acción. Pasado. La noche pasada, exacto. No es todas las noches, no es desde las noches del marzo 15, no. Solo ayer, la noche pasada. Perfect. Then we have William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer. He wrote many plays and poems. So, en este ejemplo, lo mismo. Esto ya pasó. William Shakespeare en este momento está muerto. Entonces, él ya no continúa con nosotros. Por eso es pasado simple. ¿Ok? Entonces, acá también hay un tip. Siempre utilizamos el pasado simple para preguntar o para hacer preguntas con el tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo o a qué horas? ¿Cuándo pasó esto? ¿A qué hora hiciste esto? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Yes? No. Ok, perfect. So here we have a comparison between the present perfect from the left side and the past simple from the right side. Entonces, tenemos acá una comparación del presente perfecto y el pasado simple. Entonces, por acá, en el presente perfecto tenemos, I have lost my key. Entonces, he perdido mi llave. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no la encuentro, ¿ya? Que la estoy buscando. En el pasado simple, el mismo ejemplo, pero dice, I lost my key last week. Es decir, esa acción ya terminó hace una semana. Hace una semana que la perdí, ya no la encontré. O sea que eso ya terminó, esa acción terminó hace una semana. Then we have, Bill has gone home. He isn't here now. Entonces, Bill se ha ido a casa. O sea que él no está aquí ahora. La acción va desde el momento en el que él estaba, en que se fue. ¿Ok? Y luego ya lo tenemos en el pasado simple. Bill went home 10 minutes ago. O sea, eso terminó hace 10 minutos. Hace 10 minutos ya se había ido. No está sucediendo ahora. Eso fue hace 10 minutos. Then we have you seen Anne? Where is she now? So we are asking for Anne right now. Estamos preguntando por ella en este momento. ¿Dónde estará ella en este momento? Ya cuando pasa esto en otro tiempo, en un tiempo específico, como el ejemplo del pasado simple, dice, did you see Anne on Saturday? ¿La viste el sábado? Puede que para estas personas ya sea lunes. Es decir, que esa acción de ver a Anne el sábado ya terminó. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Everything is clear? Teacher, can you repeat please? No te entendí, ¿me puedes repetir? Can you repeat this case, please? This example. Yes. Yes. All of them or one in specific? Presente perfecto. Todos o uno en específico. Ok. Listo. El presente perfecto con estos ejemplos es porque la acción comenzó en el pasado, pero está hasta ahora. O sea, hasta el momento sigo realizando esa acción. Por eso es presente perfecto. Pero el pasado simple es cuando hice una acción y ya, se acabó, finalizó. No continué haciéndola. Entonces, en el primer ejemplo tenemos, I have lost my key. Supongamos que estamos en la casa, trajimos las llaves y las pusimos en un lugar y no nos acordamos, ¿cierto? Entonces, en ese momento,
¿Qué pasó? Hemos perdido nuestra llave. ¿Y qué estamos haciendo? En este mismo momento la estamos buscando, ¿cierto? Y no la encontramos. Entonces, la acción, aunque la hayamos perdido a las 5 de la tarde, la seguimos buscando aunque sean las 10 de la noche. O sea, esa acción la continuamos haciendo, ¿sí? Por eso es presente perfecto, porque la acción continúa. Pero digamos que yo salí al centro. Yo salí al centro y se me cayó la llave cuando me monté un carro. Y la perdí. La perdí total. O sea, ya no tuve yo cómo buscarla, no tuve cómo continuar con esa acción, sino que ya la perdí. Entonces, I lost my key last week. Last week. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo me pasó esa situación a mí? Hace una semana. Pero la acción no continuó porque yo ya la perdí. La perdí hace una semana. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? ¿O tienes alguna otra pregunta? Ok, thank you, teacher. Ok, perfect. So here we have with questions. Have you ever been to Spain? When we ask, have you ever been to Spain? It means in all your life, in your whole life until now. O sea, esta pregunta no es específica en el tiempo. Cuando lo hacemos con el presente perfecto, lo que hacemos es que le preguntamos a la persona, ¿alguna vez en toda tu vida, desde que naciste hasta ahora, has estado en España? Esa es la pregunta. Pero con el pasado simple, la pregunta es específica en un tiempo. No es en toda tu vida. No nos importa si fue al primer añito, o si a los 35, o si ayer, no. Dice aquí, did you go to Spain last year? Solo nos interesa esa fecha. En el año pasado, ¿fuiste a España? ¿Sí o no? Ya. No importa si fuiste hace 2 años o si fuiste este año, no. ¿Ok? Porque esa acción terminó. Solamente necesitamos en ese periodo de tiempo, last year. Then we have, my friend is a writer. He has written many books. En este caso, es con presente perfecto porque la persona, el escritor, aún sigue vivo y sigue haciendo esa acción. ¿Qué es? ¿Cuál es la acción? Escribir libros. ¿Cierto? En cambio, en el ejemplo de la derecha, dice Shakespeare wrote many plays and poems. Entonces, Shakespeare escribió muchos versos y poemas. ¿Pero por qué escribió en pasado? Porque Shakespeare ya murió, o sea, él no puede continuar con la acción de escribir. Ya pasó, ya llegó hasta un tiempo límite, el cual fue su muerte. Then we have, the letter hasn't arrived yet. Esta la hacemos, está en presente perfecto porque la acción es que, aunque la carta haya sido enviada hace una semana, esta sigue como el camino a llegar, ¿cierto? Aún no ha llegado, viene en proceso, o sea, se sigue haciendo la acción. Pero en el ejemplo del lado derecho tenemos the letter didn't arrive yesterday. Es decir, nosotros esperábamos que la carta nos llegara ayer y eso no pasó, no llegó. O sea que la acción que esperábamos que pasara en ese momento no pasó. O sea que ya es pasado. No pasó en ese momento, se acabó, finalizó esa acción de llegar. No llegó. ¿Ok? Then we have lived in Singapore for 6 years. This means that they live there now. Entonces, en este ejemplo dice, hemos vivido en Singapur por 6 años. Esta oración da a entender que aún vivimos en Singapur. No es que vivimos por 6 años y nos fuimos. No. Aún vivimos ahí. Hemos vivido en Singapur. Y ya por el otro lado tenemos, we lived in Glasgow
for 6 years, but now we live in Singapore. Entonces, en esta tenemos el caso que la acción terminó. Nosotros vivimos en Glasgow por 6 años, pero ahora vivimos en Singapur. Es decir, se acabó nuestro tiempo de vivir en Glasgow y ahora vivimos en Singapur. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Yes, no. Guys, are you there? Teacher, en present, perdón, en pasado simple, el verbo se usa, se usa en pasado. Sí. Y en present perfect, el verbo se usa en pasado participio. No, participio, perdón. Oh, ok, vale. Ajá, señorita. Ok, perfect. So, anybody else has a doubt? ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta? Nope. Everything is clear so far? Teacher? Go ahead. How... ¿Puedo intentar hacer la pregunta en inglés? Ok. How identify the question the present perfect? Okay. How do you identify if the question goes the present perfect or past perfect? That's your question. Present perfect in the fourth question where live in Singapore for 6 years. Uh-huh. How identify for presente perfecto? ¿Cómo identifico que es presente perfecto? Ok, ahí lo identificas por como él lo dice. Mira la oración. Dice, we have lived in Singapore for 6 years. Pero en ningún momento él especifica que se fue de Singapore, sino que ahí está, hemos vivido. Cuando dice hemos vivido aquí por tanto tiempo, porque aún siguen ahí, en ese lugar. ¿Ok? Porque no hay un cambio. Él no dice... bueno, teacher, sí. Yes, you got it? Yes, teacher, thanks. Ok, perfect. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Guys, do you have any question? Nope, yep. Okay, so let's continue. So here, let's practice. So you know, practice makes perfect. Here, so what we are going to do, we are going to answer these questions using past simple. Why? Because in the example and in the phrases, it gave us established time. So the action is finished. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a completar, vamos a hacer las respuestas de estas preguntas en pasado simple. ¿Por qué en pasado simple y no en presente perfecto? Porque aquí en el ejemplo, en la actividad, nos dan el tiempo, la duración de la acción. Es decir, que esa acción ya terminó. ¿Ok? Entonces, todas estas, aunque nos las pregunten, con presente perfecto, ya han terminado esas acciones, ¿ok? Entonces aquí también puedo aclarar alguna duda que quizás hayan tenido, pero no me hayan preguntado. ¿Se puede hacer una pregunta en presente perfecto y responder en pasado simple? Sí, sí se puede. ¿Ok? So let's start. The first one is the example, and it says,
Have you seen Anne? And the person answers, yes, I saw her 5 minutes ago. The second one, it says, have you started your new job? It says, last week. Yes, I, last week. ¿Cómo sería? I started my new job the last week. Very good. So the answer will be, yes, I started last week. Or, yes, I start my new job last week. Perfect. The next one. Have your friends arrived? The answer, at 5 o'clock. Yes, they... Yes, they arrive at 5 o'clock. Perfect. Yes, they arrived at 5 o'clock. Number four. Has Sarah gone away? The answer, on Friday. Yes. ¿Cómo quedaría esa? Yes, gone? Yes. 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 Gone on Friday. Yes, she went on Friday. Yes, she went on Friday. Perfect. Number five. Have you worn your new shoes? ¿Ya te has probado tus zapatos nuevos? La respuesta, yesterday, yes. ¿Cómo quedaría? Yes, I wore my new shoes yesterday. Yes, I wore them yesterday. Oh, yes, I wore my new shoes yesterday. Perfect. Yes, I wore my new shoes yesterday. Very good. This one, in this case, we are going to say if it is right or wrong. And if it is wrong, we are going to correct it. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a leer estas oraciones o preguntas y vamos a decir si está correcto o si está mal. Si está mal, lo vamos a corregir. ¿Ok? So, the first and the second one are the examples. So, let's analyze them. Entonces, tenemos el primero. Dice, el primero y el segundo son los ejemplos, entonces los vamos a analizar. El primero dice, I have lost my key. I can't find it. Entonces, dice, he perdido mi llave. No la puedo encontrar. ¿Por qué está bien? Ahí dice que es right. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque sigue perdida la llave. Ajá, y ella sigue en la acción de buscarla, ¿cierto? Mm-hmm, yes. Very good. The second one. Have you seen Anne yesterday? Wrong. And the correction is, did you see? ¿Por qué está mal? ¿Quién me dice por qué? Because... Because, ¿qué pasa en esa situación? Se han pasado, teacher. Ajá, porque eso ya ocurrió. Eso habla de yesterday, de ayer. Eso quiere decir que esa acción finalizó ayer, no continúa. Por eso está mal. Ok, perfect. Entonces, como está mal, debemos usar pasado simple. Did you see and yesterday? Okay, perfect. Number three, I have finished my homework at 2 o'clock. Right or wrong? ¿Está bien o está mal? Right. Right.
And the other, what do you think? No, it's wrong because, okay, yeah, I think it's wrong, no? Yeah, right. ¿Por qué? Los que dijeron que estaba bien, ¿por qué? Y los que dijeron que estaba mal, ¿por qué? It's wrong. Because it is talking about a finish time at 2 o'clock. Uh-huh. So it would be I finished, but it says I finished. So very good. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Ella dice, he terminado mi trabajo a las 2. Eso estaría mal, sería terminé mi trabajo a las 2. Right. Porque esa acción ya está en pasado, eso ya ocurrió. Es decir, que ella de las 2:01 ya no estaba trabajando, estaba haciendo otra cosa, cambió la acción. Very good. Wrong. I finished my work. Number 4. I'm ready now. I finished my work. Right or wrong? Right. Why? Right. Why? Because it doesn't give you a finished time in the past. Okay, perfect. So, en esta situación dice, estoy lista ahora. He terminado mi trabajo. Entonces, aquí no tenemos un horario que nos diga que finalizó esa acción, lo cual nos indica que esa acción comenzó en el pasado y siguió hasta ahora, y recién ahora fue que finalizó. Very good. It's right. What about number 5? It says, what time have you finished your work? Right or wrong? Wrong. Why? Because it is asking for a specific time in the past. So it can be in present perfect. What time? Okay, perfect. What time do you finish your work? Entonces, exacto, como les había dicho antes, para preguntar por el tiempo, cuando utilicemos when o what time, es con past simple. ¿Por qué? Porque estamos preguntando sobre un tiempo ya finalizado, una acción que ya finalizó a ese determinado tiempo. So, yes, this is wrong. And it is, did you finish your work? Perfect. Number 6, Sue isn't here. She's gone out. Right or wrong? Right. What do you think, guys? ¿Qué creen? ¿Está bien o está mal? Está bien. So, right. Why? ¿Por qué? ¿Por qué está bien, Israel? I don't know. Okay, I'm going to help you. Entonces, en este caso, sí, está muy bien, está bien. Está bien porque esta situación también comenzó en el pasado, pero sigue hasta ahora. Mira que no tiene, como en el número 3, no tiene un tiempo especificado donde termina. Si en cambio dijera, she has gone out. Sure, in this case, it confused a lot of. ¿Cómo? No, no te entendí, ¿me puedes repetir? Por favor. Hola. ¿Quién me habló? ¿Me puede repetir, por favor? No, no lo escuché. Teacher, in these examples, I confuse a lot of. A lot of. ¿Cómo? ¿Cómo lo utilizarías? Dame un ejemplo. Teacher, in this example, I confuse a lot of. Sí, pero dime cómo utilizarías a lot of. Dime cómo lo utilizarías para yo decirte si sí o no. Teacher, she says she is confused a lot of in this example. Ah,
Ay, yo estoy entendiendo que si podría usar a lot of. I'm sorry. Oh, okay. In what part? Dime, ¿en qué? ¿En qué estás confundida? Pregúntame. Is there similar example for me? I don't know. Ok, en este ejemplo te confundes demasiado. Bueno, es verdad, este tema es un poco complicado. Tienen que estar muy atentos al tiempo y lo que expresa la persona para poder saber si utilizar o el presente perfecto o el pasado simple. Hay algunos casos en que puede ser cualquiera de los dos, que existe la posibilidad de que sea tanto pasado simple como presente perfecto. Pero en este caso en específico es presente perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene esa señal que nos da el pasado simple para saber que esa acción ya terminó, ¿cierto? Que es que nos da, nos dice o last year, o 2 o'clock, o last week, o yesterday, ¿cierto? Nos da como esas expresiones de pasado, que dice que eso ya terminó, no continúa la acción. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomendaría para que no te confundas? Tener muy claro para qué se usa el presente perfecto. El presente perfecto va desde el pasado hasta ahora, ¿cierto? La acción, es una acción, ay, lo siento, les da por pitar ahora. Es una acción que comienza en el pasado, pero continúa hasta el presente, hasta la hora. En cambio, el pasado no. El pasado es una acción que comenzó y duró hasta cierto tiempo determinado y ya. Listo. Esa es como la diferencia, lo que los marca cada uno. El porqué del pasado simple o el porqué del presente perfecto. No sé si te quedó claro. Cuéntame, ¿tienes alguna otra duda? Teacher, una pregunta. Okay. Sí, díganme. Tú dijiste que, una frase antes de empezar este ejercicio, dijiste que se, la pregunta se hacía en pasado simple y se podía contestar en presente o lo contrario. Lo contrario, si la pregunta si también una pues, pregunta. Sí, también sí. Se puede, si hace una pregunta, digamos, en pasado simple, pero esa acción para ti no ha terminado, sí. Puedes utilizar el presente perfecto. Déjenme, yo cierro la ventana para que no se escuche tanto ruido. Ahora sí. Entonces, es que todo va de acuerdo al contexto de la persona. Pues les quiero explicar con esto, que quiero que les quede claro. La diferencia es la duración. Esa es la diferencia entre esos dos tiempos. El presente perfecto va desde el pasado hasta el ahora. Es algo que, digamos que si tú, por ejemplo, tienes, no sé, una llave desde el 2000, hasta ahorita el 2020. Entonces, tú sigues teniendo eso hasta ahora y probablemente lo sigas teniendo hasta que se te pierda o hasta que lo botes o hasta que lo vendas, hasta que hagas algo con eso que determine que se acabó la pertenencia con eso. Esto estoy haciendo una analogía con el tiempo. ¿Sí? ¿Qué te quiero decir? Que las acciones son las acciones en el tiempo. El presente perfecto va desde el pasado hasta la hora y el pasado lo determina una fecha específica, un momento específico. Dice, me duró 2 días. So, hasta ayer. Pero entonces no siguió. Eso es lo que tienen que tener muy claro a la hora de hacer ejercicios como estos, en los que les piden hacer o con presente perfecto o con pasado simple. Chicos, se nos acaba el tiempo. Igual el lunes, si quieren, volvemos a trabajar esto, continuamos con lo que nos faltó y lo volvemos a ver. ¿Listo? Sí, teacher, por favor, porque tampoco me queda tan clarito. Listo, entonces voy a, para el lunes, volvemos a trabajar este tema más a fondo, ¿ok? Ok.